La presidenta afirmó que no se va a dejar extorsionar por nadie en referencia al sorpresivo paro de trenes de ayer. Cristina Fernández habló en Bariloche durante la inauguración de importantes obras de infraestructura educativa. La mandataria viajó luego a Bolivia para participar de la cumbre de urgencia de UNASUR para desagraviar al presidente Evo Morales. El Ministerio del Interior y Transporte denunció penalmente al gremio de conductores de trenes por el delito de entorpecimiento de servicios públicos. Comercio Interior clausuró 4 supermercados por no cumplir con el acuerdo de precios. Mirta Tundis, candidata del Frente Renovador, sorprendió al afirmar que la gente de Yabayol no es la misma que la de San Isidro. Hugo Moyano se sinceró y afirmó que a la oposición la une solo el hecho de enfrentar al gobierno nacional. La justicia suiza rechazó una demanda de Antonio de la Rúa contra su expareja Shakira para acceder a sus cuentas bancarias. Buenos Aires será la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Grondona confirmó que Argentina y Uruguay organizarán el Mundial de Fútbol 2030.